Bueno, este es un nuevo video, ya, yo sé que tenía ya un tiempo que no subía videos, creo que descuidé un poco el canal, pero pues tenía cosas que hacer. Cierto. No, pero, no, bueno, no había podido grabar video. ¿Por el qué? Punto es que tenemos un nuevo video el día de hoy y qué mejor forma de empezar aparte de este 2018 que mostrándoles una nueva adquisición que tengo. No es la gran cosa, pero finalmente es mi primer carro y bueno, se los quería mostrar solamente. Y pues vamos a empezar por el lado de afuera. Bueno, para empezar es un bocho. Es un Volkswagen modelo sedán. Es año 83. Pero lo que me gusta de este carro es que está muy bien cuidado. Hay que arreglarle algunas cositas. Por lo mismo de que ya es un carro viejo, pues bueno, va teniendo cierta... Es como una persona que se va haciendo vieja y necesita un bastón o cosas así. Este bocho igual necesita varias cositas, pero en fin, ahorita está funcionando muy bien. Es un bocho, color azul. La parrilla de aquí es simplemente por trabajo. La verdad es que no es como que me guste, que no me gusta cómo se ve con la parrilla, con esto, con la canastilla, perdón. Pero finalmente es por trabajo, entonces tiene que estar ahí. Estos espejos no son los originales, porque el bocho ha sido robado dos veces. No sé por qué, pero se lo han robado dos veces. Las dos he recuperado el carro y de hecho están los papeles y todo, pero cuando se lo robaron, le robaron esto y así como esto que está aquí, que no es del bocho claramente. Tenemos este bocho que en lo particular a mí me gustan mucho sus rines. Mira, graba sus rines. Esos rines son originales igual de Volkswagen, pero la verdad es que a mí me gustan mucho, me gusta como el diseño. Además, bueno, eran como color cromo como este, pero mi abuelo le hizo algunas cosas, los rayó y bueno, yo los volví a pintar de negro. El carro está funcionando bien, de luces, de todo. No tiene golpes, tiene algunas de pintura de que ya se les está cayendo. O de que tu abuelo le pegó con la camioneta. Sí, también tiene algunos golpes, pero no es que yo se los haya dado, se los dio mi abuelo algunos de esos golpes. Pero en fin, no está golpeado así como que un carro ha llegado y madres. No está golpeado así. Tenía una camioneta antes que este. Y esa camioneta siempre me molestaba un poco que no tenía un vidrio. No tenía un vidrio. Y nunca se lo conseguí, no sé por qué. Por hueva, supongo. Pero este sí tiene todos sus vidrios. Y bueno, creo que pues ya. No hay más por aquí afuera. Su motor. La verdad yo no sé nada de motores, entonces... Esa prefiero, es la chafaldrana. Prefiero no meterme en él. Bueno, en esta parte de enfrente tenemos lo que son las placas, no las grabes. No. Los faros direccionales y tenemos un compartimiento como en todos los bochos. Un poco sucio, pero bueno, aquí tendría aquí la llanta de refacción. Sí la tengo, pero por lo mismo que también es utilizado por trabajo, necesitamos cargar cosas aquí y no podemos traer la llanta. Tenemos... Un triangulito fantasma por si lo queremos vender en el camino. ¿Eso es para venderse? No. Yo creí que si te descomponías. Si te lo pones, pero muchos lo ocupan para mostrar que un carro está en venta. Ponlo. No. Y tenemos aquí el compartimento. Aquí tenemos donde van los líquidos del agua para los chisgueteros y el líquido de frenos. Una de las calaveras no tiene mucho que la compré porque... mi abuelo se encargó de romperla. Bueno, en los interiores podemos ver que ya están un poco maltratados, rotos. Pero bueno, es algo que se puede arreglar. Pues que creo que todos conocemos un bocho por el lado de adentro. Afortunadamente este, como les digo, estaba muy bien cuidado. Y todas estas luces que son como detallitos que a muchos bochos no les sirven, a este sí. Todas las luces... los cinturones de seguridad, solamente el del copiloto, que Dana siempre me está regañando por eso, pero es que no sé cómo, bueno, la verdad es que no lo he compuesto. Se atora un poco, pero en fin, o sea, sí sirve, pero se atora. No cuenta con un freno de mano, desafortunadamente. Miren, ahí viene una combi. No cuenta con... chale. Es que me gustan. No cuenta con un freno de mano porque, bueno, pues no venía con él, se lo vamos a conseguir. Bueno, pues como todos los bochos, pues este es estándar. Esa es la palanca, la de velocidades, el volante. A este sí le funciona la aguja de la gasolina, pero no el... ¿cómo se llama?
¿De los kilómetros? Ajá. Las luces, las intermitentes, los limpiaparabrisas. Los palitos. E incluso hasta los chisgueteros le sirven. Ay, Irlanda, me te toques. Pero tienen un falso. De repente agarran y de repente no. ¡Ay! Estúpido mucho. Acaba de poner un golpe. En fin. A ver, ¿qué más sirve? Sí, funciona. ¡Yay! Bueno, es una de las tantas cosas por las que me gustó mucho este carro, que tiene, le sirve casi todo. Que creo que... Alguien así me está llamando. Bueno, estas son las cosas que les mencionaba, que cuando se lo robaron, le robaron las tapas originales y solamente le mandaron a hacer unas. Pero espero poderlas conseguir. De hecho, este es un carro que por los años que tiene, ya se puede hacer un auto clásico. Pero... estamos en trámites, aparte necesitamos conseguir todas sus piezas. Lo bueno es que no le faltan muchas. Hasta tal vez las podría decir contadas. Y bueno, tenemos aquí el compartimiento de acá atrás, que está un poco sucio porque no lo hemos aspirado, porque apenas fuimos a trabajar. Un asiento trasero para tres personas y los dos de enfrente. Aquí tenemos tus... ¡Órale! Para cubrir del sol. Tenemos un pino que nos regalaron. Este de aquí, de la palanca, yo lo compré porque, como sabemos que los bochos no tienen tableros, no tienes dónde poner tus cosas a veces. Y bueno, por eso fue que compré esto, para meter mi celular, mi cartera o lo que tengamos. Hay un envase de coca. Hay un lazo por si se nos queda. No es muy confiable que digamos. No. Una vez nos dejó ya, pero bueno, ya lo arreglamos de eso. ¿Qué? Y tiene bocinas, pero... lo que le falta es un estéreo. Las bocinas ya venían, ya solamente falta el estéreo por este lado. Se lo robaron. Se lo robaron, supongo. De hecho, sí, yo creo que sí se lo robaron. Y pues ya. ¿Qué más les puedo mostrar de mi bochito? Es mío. No, es mío. Bueno, espero poder... sí, seguir grabando de todas las reparaciones que vaya teniendo el bocho. Incluso si le hacemos alguna compra de algo, de algún accesorio, igual grabarlo. Ahorita, como les digo, tiene algunas fallas, hay que arreglarlo de algunas cosas, pero bueno, cuando las vaya a realizar, espero poder grabarlo. Y pues creo que ya es todo. Pues yo creo que ya fue todo por este video. Es un video un poco corto, pero la verdad es que solamente se los quería mostrar. Es un bocho como todos los demás, creo que todos conocemos un bocho. Y pues bueno, si ustedes tienen un bocho o conocen de bochos, coméntenmelo en la parte de aquí abajo y díganme qué tal está este bocho, si lo ven muy maltratado, si le faltan muchas cosas. Yo lo veo muy bien, la verdad, a mí me gusta mucho cómo se ve. Y aparte, como les digo, los rines no son como los comunes de un bocho y la verdad es que me gusta mucho cómo se ve. Le sirve muchas cosas, es muy ahorrativo en cuanto a gasolina. No se dice ahorrativo, amor. Entonces, ahorrador. ¿Sí? Bueno, y ahorrador. En cuanto a gasolina, le sirven sus seguros. Incluso el del volante. Cuando sacas la llave, entra el seguro del volante. Supongo que eso no interesa mucho porque cómo se lo roban. Pero, en fin, este es un video muy corto. Espero que les haya gustado. Coméntenme si tienen bochos. Y nos vemos en el próximo video. Quedan viendo. Oli, suscríbanse. ¿Qué vale, Marlon? Y... ¿cuántos suscriptores tienes? ¿Eh? ¿Cuántos suscriptores tienes? Ah, sí. Ya casi llegamos a los 500 suscriptores. ¡Chécalas! Estamos como a 10 de llegar a los 500 suscriptores. Ya tenemos algunos videos. Creo que el video más viral que tenemos es de 25,000 vistas. Pero pues ya. Le vamos a echar ganas para ver si ya crecemos este 2018. Vámonos. Grábame cómo nos hemos hecho. Nada más me vayas a dejar.
No te arranques, no te arranques. Tírrale. Ya no te voy a ayudar. Yo me lo llevo. Yo me lo llevo, yo me lo llevo. Con las patas. Rodrigo, no. Ya súbete. Ya me lo llevo. No, ya súbete, amor. Vamos rápido porque mi mamá tiene rato que nos habló.